qué bueno que vinieron. Pasen, pasen, ya los estaba esperando. Hola amigos, bienvenidos a todos a mi casa. Y la cosa que ustedes van a encontrar primero entrando es la mezuzá, que se encuentra siempre del lado derecho en los marcos de las casas. También las pueden encontrar en negocios o en la entrada de algunos supermercados o de centros comerciales. Y pues bueno, básicamente la mezuzá es esta cajita en la que también es un símbolo de la cuidadosa vigilancia de Dios sobre esta casa y sus habitantes. Lo que hacen las personas es que tocan la mezuzá con la yema de los dedos o la besan y pues ya entran a la casa. Así que bueno, vamos a comenzar. Y bueno amigos, quiero contarles por qué hasta ahora estamos haciendo el tour. Y es porque nosotros ya estamos planeando en dejar este departamento y queríamos tener ese recuerdo para este canal, para que vieran cuál era uno de los primeros departamentos que nosotros rentamos aquí en Israel. Y pues para que después vean el siguiente departamento, porque pues muchos de ustedes me preguntaban que cómo era, que hiciera el room tour, y pues bueno, hasta hoy me decidí hacerlo. Lo primero que ustedes van a encontrar al entrar, y lo que yo siempre hago, es colocar las llaves porque siempre las ando perdiendo por todos lados. Así que yo compré estos cactus y los puse justamente en la puerta para que cuando salgas la tomes y ya sepas dónde están las llaves, y cuando sales las tomes y no andes corriendo por toda la casa buscando las llaves. Eso que escuchan es mi lavadora que está lavando, así que ustedes no se preocupen. Y bueno, en mi casa vivimos mi esposo, mi gatito Jean, que anda por acá corriendo. Es este gatito travieso que siempre quiere salir. Y pues bueno, lo mantuve cautivo el día de hoy en la casa para que ustedes lo pudieran conocer. Si es que no siguen nuestros vlogs, los invito a que nos sigan en los Amuskis Vlogs. Ese Bichi siempre anda en la calle de vago porque le encanta. Así que bueno, saluden ustedes a Bichi. ¡Di hola, Bichi! Bueno, ¿qué les parece si dejamos salir a Bichi? Porque él ha estado impaciente de salir. Así que Bichi, eres libre. Y bueno, entrando, lo que ustedes van a ver van a ser nuestras pantuflas. Cuando llegamos de la calle, pues nos cambiamos, nos ponemos nuestras pantuflas, nos estamos ajaponesando un poco. Mi esposo deja sus zapatos de trabajo y los pone ahí, y se pone sus pantuflas. Entrando, ustedes tienen esta pequeña habitación que básicamente conecta con cada una de las habitaciones de la casa. En esta pequeña habitación, pues mi esposo tiene su computadora, donde le gusta pues pasar su tiempo libre en internet, jugando o haciendo sus cosas. En la parte de aquí tengo el traste donde pues mi Bichi se alimenta, mi gatito toma agua y come. La casa ya contaba con este aire acondicionado enorme, pero nosotros decidimos comprar otro aire acondicionado porque este gasta muchísima, muchísima luz y funciona no muy bien. Así que nosotros decidimos comprar otro aire acondicionado, que ahorita ustedes lo van a ver. Y bueno amigos, esta de aquí es mi recámara. Es una recámara bastante pequeña, pero es bastante acogedora. Nosotros cuando rentamos este departamento ya venía incluido este closet, que pues nosotros no nos encantó muchísimo, pero la dueña de la casa como que no quería deshacerse de él, así que bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a ocuparlo, de todos modos caben nuestras cosas perfectamente. Y pues bueno, esta es nuestra recámara. En la parte de aquí, obviamente, mi esposo tiene sus cosas personales, tiene su reloj despertador, porque a veces con el teléfono celular pues no se despierta. Tiene sus perfumes, sus cositas que usa. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a Israel es que la mayoría de los departamentos antiguos y las casas viejitas tienen este tipo de persianas en cada una de las habitaciones, o en la mayoría de las habitaciones, y es porque hace muchísimo calor. Entonces cuando tú cierras así, evitas que entre todo el calor o el polvo. Y bueno, de este lado tenemos la televisión, tenemos un aparatito el cual pues sirve bastante bien para hacer la tele como smart.
Básicamente yo lo que veo es YouTube, entonces pues aquí veo mis programas favoritos, o tenemos también Netflix. Y por este lado pues tengo yo mi espacio. ¿Quieren husmear qué es lo que yo guardo? Pues bueno, de este lado tengo como este mini portafolio de tela en el cual pues yo guardo mis papeles personales, estados de cuenta, pues papeles varios. Y bueno, vamos a revisar qué es lo que tengo yo en este cajón. En este cajón lo que ustedes van a encontrar es la piedrita con la que yo me doy masajes faciales. Tengo Big Papo Rub. Tengo varios tipos de cremas para manos que me encantan. Para ponerme en la noche me gustan las cremas. Esta que huele a fresa. Tengo esta otra crema de aroma a vainilla que también está bien rica. Tengo otro teléfono, unos audífonos. Tengo otros audífonos con cable. Mi identificación. Un libro que me gusta leer de Edgar Allan Poe. Tengo libretas. Tengo aquí mis libretitas en las que escribo cosas para el canal o cosas que se me ocurren. Entonces siempre tengo aquí libretitas y plumas. Tengo también, ¿qué más tengo? Tengo, ¿qué es esto? Ah, sí. Tengo unos parches para ojos, para los círculos negros, otros audífonos, que perdí uno y el otro no sé dónde está. En esta cajita de aquí tengo unas pulseras que me regaló mi esposo, Pandora. Ay, estas las tengo guardadas aquí para que no se me maltraten. Siempre las tengo en su cajita. Ahí están. Y pues bueno, básicamente eso es lo que guardo en este cajón. Por la parte de acá tengo un cargador de teléfonos. Y pues bueno, en el lado izquierdo tenemos ropa de mi esposo. Aquí colgamos nuestras chamarras. Básicamente meto todo lo de invierno, saco todo lo de primavera, verano. Y aquí tenemos toda su ropa de trabajo. En la parte de acá, ustedes van a encontrar toda mi ropa, que no soy muy buena doblando ropa. No me gusta doblar ropa. Luego mi gato se mete y tira toda mi ropa. Pero bueno, en esta parte de acá tengo pijamas, tengo blusas que ocupo en la época de frío. Por acá tengo shorts, faldas, pantalones como de vestir y todo, leggings. Y en esa parte de aquí tengo jeans. En la parte de allá arriba tengo cosas de invierno, gorritos, calcetines. Ahí tengo vestidos también, por si se me ocurre ponerme vestidos en esta temporada, que luego pues no está de más tener vestidos y todo eso. Y en la parte de ahí arriba tengo todas mis bolsas. Y en la parte de hasta arriba tengo mis sombreros que me encantan. Y pues bueno, eso es lo que tengo por acá. En este cajón de aquí tengo un poquito de desorden, ustedes no se fijen. Tengo brochas, tengo bálsamos de labios, tengo maquillajes, tengo polvos, una beauty blender. Por acá, ¿qué más tengo? Pinzas para depilar. Esto es, no sé qué es. Son tatuajes que nunca en la vida ocupé. Tengo por acá bolsitas para poner maquillaje cuando salgo. En esta bolsita de acá tengo paletas de sombras que pues casi no me pinto. Y como casi no me pinto, pues bueno, las tengo aquí guardadas. Ahí ya no cierro, luego las cierro. Eso es lo que tengo. Por acá tengo unos lentes, otros lentes, y eso es lo que tengo por acá. En este cajón tengo ropa interior. En este otro cajón está la ropa interior de la Musky. En esta parte de aquí lo que ustedes van a ver son cositas de uso personal, crema, esta agua micelar,
Aquí tengo brochas, tengo labiales, cositas que ocupo, crema, una como ácido hialurónico para la cara, una crema. Estos son mis perfumes. Estos son unos parches que me mandó una suscriptora. Más cremas para manos. En la parte de abajo ustedes van a ver todos mis suéteres. Y bueno, en esta bolsita de aquí lo que tengo son barnices, limas de uñas, corta uñas. Eso tengo acá. Y en la parte de hasta abajo ustedes van a encontrar zapatos. Las conexiones en Israel son de este tipo. Entonces, ustedes tienen sus aparatos eléctricos de esta forma y los conectan así. Y bueno, a mí como me encantan bastante los accesorios, atrás de mi puerta guardo accesorios. Que tengo un poco de desorden porque no sé dónde guardarlos. Como pueden ver, mi departamento es bastante pequeño. Entonces yo compré esta cosita y todo esto de aquí. Tengo lentes varios. Aquí tengo reloj. Por acá tengo aretes, más aretes, pulseras, aretes. Bueno, en fin. En la parte de atrás pues tengo cinturones y más cinturones. Ahora ustedes van a conocer mi centro de lavado enorme. No es cierto. Este es mi centro de lavado. Aquí tengo mi Suavitel, jabón, cositas que ocupo para limpiar la casa, toallitas, las toallas limpias. Estos son los trapos para la cocina o las toallitas para secar las manos. En este de aquí tengo pues donde ponemos la ropa sucia. Esta de aquí es mi lavadora y también es secadora, que amo porque pues lava y seca al mismo tiempo, o sea que la ropa sale suavecita y seca. Y por acá tengo mi burro de planchar. Una cosa interesante es que ustedes van a encontrar en las casas de Israel es esta cajita, o a veces van a encontrar como un pequeño botón parecido a este, que no es exactamente para la luz, sino para calentar el agua para cuando tú te bañas. Entonces, en Israel la mayoría de las casas ahora utilizan paneles solares, pero en invierno pues no siempre hay bastante luz para calentar el agua lo bastante caliente como para darte un buen baño. Entonces ustedes lo que hacen es poner este botoncito, se va a prender y el agua se va a calentar bastante para que te des un rico baño caliente. Incluso por acá le puedes mover para ponerle como una hora exacta en la que quieres que se prenda y una hora en la que quieres que se apaga. Y bueno, ahora les presento el baño. Y bueno, el baño es un baño normal, tiene su taza de baño, su lavamanos. Tenemos aquí el espejo, ahí estoy yo. Y pues aquí guardamos cotonetes, tenemos mascarillas, hilo dental, pozo, pasta de dientes, jabones que ocupamos, esta para lavarnos la cara, aceites. Entonces bueno, todo lo de uso personal lo tenemos aquí guardado. Una de las cosas interesantes de los baños de Israel es que tiene dos palancas para jalar el agua y ahorita les voy a explicar para qué funcionan. Esta es para cuando ustedes hacen pipí y la segunda ustedes ya se imaginarán para qué es. Entonces esta es para hacer descargas de agua pequeñas y descargas de agua grande. Entonces así no se gasta agua. Y bueno, aquí tenemos pues mi tina de baño. Tengo sales, lodo del mar muerto porque me gusta hacerme mascarillas, jabón, mascarilla para el cabello. Por allá tengo shampoos. Entonces ese es el baño. Y bueno amigos, ahora los invito a que conozcan mi cocina. Es una cocina bastante pequeñita. Y pues bueno, esta es nuestra cocina. Por la parte de aquí tenemos dos tazas, un vaso, ocupé el otro. Tenemos por aquí sal, este es
Estas son hojitas de laurel, té verde que a mi esposo le encanta. Por aquí tengo sal, especias. Este es un rociador de aceite de oliva. Y por acá tengo esta bolsita en la que meto tés y cositas así. Este no sé por qué lo tengo aquí. Una de las cosas que no puede faltar en una cocina israelí es una jarrita para el agua. En cada una de las casas de Israel ustedes van a encontrar esta jarrita para calentar el agua, súper funcional. Y bueno, por ahí tenemos donde lavamos los trastes, aquí secamos los trastes. En la parte de aquí pues tengo café, azúcar, té, más especias. Por acá tengo arroz, vitaminas que tomo, omega 3. Y por acá tengo el tesoro mexicano, que son dulces, golosinas que me han mandado mis suscriptores o que me han traído mis suscriptores. Entonces por aquí almaceno todo eso. Por allá tengo un poquito de desorden porque no llego, pero ahí tengo tazas. Y en la parte de aquí pues tengo platos y más platos. En la parte de acá arriba tengo más cositas para cocinar. En esta parte de aquí pues tengo cereal, papel para limpiar. En el refri ustedes van a encontrar magnetos. Estos me los regaló una suscriptora. Estos de aquí. Estas fotos fueron cuando fuimos a una boda. Estos son cositas que hemos estado recolectando de nuestros viajes cuando fuimos a Budapest. Fuimos a Jebi. Este me lo regaló una chica que tiene un canal que se llama Mexicana en España, que se llama Mireya. Y hicimos una colaboración y me mandó esta tacita. También una amiga mía se fue a Praga y me regaló este osito bonito. Y bueno, este tenía un magneto pero se le rompió, así que lo tengo por acá. Por acá pues tengo la estufa, el bote de basura y básicamente esta es nuestra cocina. Y bueno amigos, ya casi estamos terminando con el house tour y esta es la última habitación. Esta es nuestra sala. Por la parte de aquí tenemos nuestro comedor con 4 sillas, pero básicamente nosotros nos gusta comer en esta mesita de centro. La jalamos para acá y nos gusta ver televisión. Tengo algunos adornos cuando fuimos a Grecia. Este y este me lo regaló una suscriptora. Igual otro recuerdito. Esas impresiones yo las imprimí y las puse en estos marcos que me gustaron bastante. Tengo para acá un aromatizante y pues bueno, eso es lo que tenemos en la parte de aquí. Y pues bueno, en este mueblecito tenemos nuestra televisión. Tengo unas flores que me regaló mi esposo el día de mi cumpleaños y que me encantan, por eso todavía no las he tirado. Por aquí está su guitarra porque a él le gusta tocar. Entonces por acá tengo algunos libros que me traje de México. Tengo este libro de hebreo. Por acá está mi laptop. Y este cajón es de mi gatito. En este cajón tenemos todas las cositas que ocupa mi gato, su cepillo, algunos trajecitos que le compramos y que no le gusta usar. Tiene su gorra de policía. Tenemos su comida, tenemos regalitos que le han hecho suscriptores, juguetes. Entonces básicamente este es el cajón de mi gatito. En este de aquí guardo todas mis cosas que ocupo para grabar. Aquí guardo mi cámara. Esta es una cosita que compré nueva para colgar la cámara. Tengo estos tripods, otro palo para la cámara, más cámaras. Esta es nuestra última adquisición, una GoPro Hero, creo que es la 6 punto y algo, no recuerdo, buenísima cámara. Luz para selfie, otro palito, la luz que ocupo para grabar, para la lámpara. Entonces básicamente esto es el cajón para los videos. Y este de aquí
Esta es una muñequita que me regaló una suscriptora. Este lo compramos en IKEA o IKEA, como ustedes le digan. Aquí tenemos más muñequitos que me regalaron suscriptores. Aquí no hay nada. Y estos dos son cajones de mi esposo que guarda herramientas y cositas así. Aquí tenemos algunas botellas, unas son de vino, otra es de whisky. Tenemos una cámara y un vasito que me regaló una amiga de Nueva York. Y pues bueno, esto es lo que tenemos acá. Y pues bueno, algunas personas nos han preguntado que quiénes son los que están en estos cuadros. Y pues bueno, somos nosotros. Solo que mi esposo mandó a hacer estas fotos en este estilo antiguo. Y pues bueno, están muy bonitos. Me encantan estos cuadros. Ahora sí, amigos, vamos a pasar con lo último, que es el balcón. Este es nuestro balcón. Nosotros pusimos en la parte de aquí bambú y pusimos también unas luces que son con sensor. Algo que no puede faltar en una casa de Israel y que cada familia tiene son sus parrillas para hacer carne asada, ya sea que se vayan al parque y hagan su carne asada en el parque o que ocupen sus balcones o los jardines de su casa para hacer su carne asada. Otra cosa muy popular son esta especie de tendederos de ropa. Hay algunos departamentos que son muy pequeños, entonces para ahorrar espacio ellos compran esos artefactos y tienen aquí su ropa. En la parte de aquí tengo el baño de mi gatito. No lo tengo en la casa, siempre lo mantengo afuera para que sea como más higiénico. Y bueno, amigos, este fue el house tour. Por este departamento nosotros pagamos al mes 3.500 shekels. También se paga algo que le llaman arnona y nosotros pagamos 250 shekels al mes. De luz aproximadamente nosotros gastamos al mes 350. De agua gastamos 100 shekels. También obviamente en la casa tenemos internet y al mes pagamos 100 shekels. Y de gas aproximadamente 50. Entonces al mes por los servicios estamos pagando alrededor de 800, 850, 900 shekels al mes. Así que si ustedes van a venirse a Israel, pues ya más o menos saben los precios. Los costos de las rentas aquí en Israel varían, depende. Si tú quieres vivir más en el centro, en Tel Aviv, los costos de las rentas van a subir muchísimo más porque es la zona donde están la mayoría de los trabajos. Mucha gente viaja desde otras ciudades para venir hasta Tel Aviv. Entonces, si tú vives más en el norte o vives en el sur, las rentas van a ser mucho más baratas. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nos estamos viendo para la próxima. Bye.